Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Comenzando la semana con Salvador Dáquila. Información que necesitas, opinión que invita a pensar, música que disfrutas. Comenzando la semana con Salvador Dáquila. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos aquí a compartir con nosotros estas dos horas donde aquí en Conexión Abierta Radio Online juntos comenzamos la semana, lunes 26 de agosto del 2019, último lunes de este mes de agosto y ya estamos iniciando poco menos que la primavera. Muy buenos días, Inesita Díaz, ¿cómo le va? Hola, ¿qué dice? ¿Cómo le va, Salvador? Buenos días a todos los que están del otro lado. Bienvenidos a Comenzando la Semana. Muy buenos días a Julia Sánchez, nuestra operadora. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Sí, se la ve acá brillante. Rosagante. Está desayunando, ella puede hacerlo. Bueno, y buenos días también a Alejandro Muñoz, nuestro community manager, que está del otro día manejando las redes sociales. Bueno, aquí estamos para comenzar con estas dos horas, que las tenemos bastante moviditas, debo decir. Hay cantidad de información y cantidad de cosas que queremos tocar, esperemos poder cumplir con todas ellas. Pero comencemos como corresponde por decirnos cómo está la temperatura, cómo está el tránsito. Por supuesto, cuando el reloj marca 8.01, decimos que la temperatura es 14 grados 2 décimas, con una humedad que ni le cuento. Viene de gris el día de hoy, pero aparentemente la temperatura va a subir con una máxima de 21 grados hoy a las 3 de la tarde, así que hay 21 a 22 grados. Se adelanta la primavera. Comienza en agosto en el hemisferio sur, lo vengo diciendo desde siempre. Bueno, tenemos una semanita entonces de buen tiempo, por lo menos hasta el jueves, que dicen que ahí puede ser que haga un poco de lluvia, pero mientras tanto las temperaturas agradables. Perfecto, y bueno, y si estás viajando para la ciudad de Buenos Aires, sí, ten en cuenta que el subte de la línea E, el servicio está con demoras. El premetro en este momento está con servicio interrumpido, así que hay pronósticos para piquetes durante la mañana. Pronóstico de piquetes, así que los vamos a estar informando cuando eso suceda. Terrible accidente hace algunas horas en la Panamericana, a la altura de Campana. Una cosa muy, pero muy insólita, porque en la mano hacia Buenos Aires, hacia Capital Federal, una combi ingresó de contramano, transitó por el carril rápido, sorteando camiones, pero durante muchos metros, yo diría por lo menos 800, 1000 metros, sorteando camiones que venían de frente, hasta que uno no pudo hacerlo y se lo comió de frente. Un accidente realmente muy importante, pero insólito por las características. Tal cual. No parecía ser que el conductor de esa camioneta, que aparentemente iba solo, tuviese problemas de equilibrio, de ebriedad o de otra cosa, porque, bueno, maniobraba con cierta lógica. Pero no sabemos qué le sucedió y si se equivocó. Indudablemente no supo cómo volver atrás, ¿no? El saldo trágico, por supuesto, es que el conductor de la Traffic está fallecido. Claro. Y en el esto pasó 4 y 40 de la mañana. Por allí, en el kilómetro 53 de la Panamericana. Por ahora todavía los dos accesos, ya sea a capital o a provincia, están cortados. ¿Cortados o con menos carriles? No sé si abrieron alguno. Bueno, lo cierto es que si te toca transitar por allí en esta mañana, te vas a encontrar con inconvenientes. Hablando de tránsito y hablando de transporte público, reinauguraron finalmente la terminal Retiro del tren San Martín, que es chiquita, es bonita, pero estaba abandonadísima más de un siglo sin hacerle reformas. Está bonita. Algo también de los subtes que yo no sabía. ¿Te acordás que estábamos acostumbrados a ver todos los subtes pintarrajeados, llenos de grafitis? Sí. Vos sabés que no es solo
que no se, ¿cómo se diría?, grafitean, sí, tanto como antes, sino que además hay una instrucción, hay una norma que no permite circular trenes con grafitis, para no darles publicidad justamente a aquellos que la pretenden a través de esos, no sé cómo llamarle, mamarrachos, sí, arte público, no sé cómo llamarle, vandalismo. Lo cierto es que, y me llamó la atención, hace algunos días, creo que fue el miércoles pasado, un grupo importante, un grupo, sí, 25, sí, sí, 30 personas. Tipo Asalto Comando. Hasta, exactamente, tipo Asalto Comando, ingresaron por la fuerza de la estación de Flores, llenaron de grafitis un par de formaciones, y dicen los que estaban allí que también las robaron. No sé si creerle tanto a esa información, pero bueno, porque en general esta gente, no sé, se expresa de esa manera que yo no comparto, pero bueno. ¿Por qué no se vieron esas formaciones? Porque justamente no permiten circular cuando hay subtes con grafitis. Sí, lo que ayer también volvió a suceder. ¿Ah, sí? En la línea D, por eso estuvo el servicio interrumpido hasta altas horas de la noche, porque también ingresan de una manera en grupo, sí, por eso se lo caracteriza como Asalto Comando, porque es un grupo importante de gente, sí, lo hace en forma veloz y sale de tal manera que todavía no llegan a ser reprimidos, y justamente en un horario como el de la noche y un día domingo, sí, se presta para que se pueda hacer cosas, este tipo de vandalismo. Bueno, mientras tanto, no sé si sos usuario de Uber, pero si sos chofer de Uber, tenés que estar un tantín preocupado, o por lo menos poner las barbas en remojo, porque vos sabés que el sistema de Uber nació para que el gran mayor porcentaje de usuarios paguen con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, de modo tal que cuando se liquida al chofer, se descuenta la comisión que le corresponde a la empresa. Aquí, como no está autorizado legalmente, pero vienen trabajando ya desde hace por lo menos 3 años, creo, el pago es en efectivo, y claro, los choferes jamás depositaron la cuota que le correspondía a la empresa. Bueno, ahora hay unos 20.000 conductores con comisiones atrasadas. Cuando hablo de comisiones atrasadas, hablo de cifras que pueden ser 60, 80, 100.000 pesos. Que bueno, ese 25% del valor de cada viaje que cobraron y se quedaron, ahora van a tener que ponerlo. No sé si va a resentir el servicio, pero muchos se pueden llegar a quedar afuera si no cumplen. Y finalmente en la ruta 40. En la ruta 40 abrieron. Contentos la gente de Villa Langostura, sí, pudieron abrir el camino. Habilitaron solamente una mano, de las cuales tienen que las personas que transiten por allí tienen que hacerlo de una manera muy concienzuda, se puede decir. Bien. De ir muy despacio y muy tranquilitos para evitar problemas, de a uno, ser muy cordiales, muy atentos con el que viene de frente, sí, porque puede ser que ahora están trabajando, ¿no? La gente acudieron todos, prefectura, la gente de bomberos, están todos trabajando para aunar esfuerzos para terminar con eso y poder habilitarlo. Muy bien, usted todavía no presentó a nuestros habituales oyentes las redes sociales. No, quería dejarlo para lo último. Bueno, para lo último por de supuesto, de este momento, por supuesto. Si estás del otro lado y querés participar con nosotros a través de Facebook, podés hacerlo a un ratito más. Si utilizas la red social de Twitter, Un Ratito Más Web, nos encontrás allí. En Instagram, Un Ratito Más Argentina. Y por supuesto, si sos usuario de WhatsApp, 11 37 98 54 15. Allí está nuestro community manager Alejandro Muñoz al servicio para recibir todos tus comentarios, todos tus saludos, mensajes y sugerencias. Muy bien, comenzando en salida la columna de Inesita Díaz. Hoy, como una suerte de celebración del Día de la Solidaridad. Hoy, ¿es así? 26 de agosto. Entrevistó a una de las responsables de un, ¿cómo le llamamos? Desayunador. El desayunador, que está en Ezeiza, en el Jahuel. En la Unión. En la Unión. Es parte del partido de Ezeiza. Así que sobre el final del programa vamos a tener esos audios y los comentarios de ella, porque la verdad que son gente que vale la pena conocerla y, y aprender de ellos. Hay muchísimos actos solidarios, pero bueno, elegimos este. Hoy vamos a tener además un par de entrevistas, una a propósito de este aumento significativo de enfermedades de transmisión sexual. Y una vez más, nuestra colaboradora, no digo permanente, pero que siempre se presta a darnos una mano en estos temas, la licenciada Lucía Báez, va a estar sobre el final del programa hablando de por qué sucede esto, cuando teóricamente
sabemos mucho más del té, de los temas, nos cuidamos más o no nos cuidamos más. Bueno, uh-huh. Eso lo dejamos para la entrevista con Lucía Báez. Y además, también, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Dengue, ¿digo bien? Sí, sí, sí. Entre tantas efemérides le cuento que no solamente es la lucha, este día de lucha contra este flagelo del dengue, sino que también hoy en la Argentina se celebra el primer Día del Vacunador en honor a Albert Sabin. Ajá. En el nacimiento. O sea que hoy 26 de agosto hoy se celebra por primera vez en Argentina el Día del Vacunador. Sí, 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 tal cual. Y para no hablar de oído, quisimos entrevistar a la doctora Carla Bisotti, que es infectóloga. Tiene un currículum bastante amplio. Primera representante argentina del Comité Consultivo de Prácticas de Inmunización de la OMS, nada menos. Especialista en medicina interna de la Universidad de Buenos Aires, consultora en análisis de estrategias sanitarias. Esto me interesa, análisis de estrategias sanitarias de la Fundación Huésped. Muy buenos días, doctora Bisotti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por el llamado. No, al contrario, gracias a usted por esta entrevista. Bueno, el Día del Vacunador, nos suena medio extraño, pero entiendo, mi instinto me dice que debe ser importante este asunto de las vacunaciones y de la lucha contra las enfermedades que cada vez pululan más. ¿Qué tiene para decirnos al respecto? Sí, como ustedes charlaban, es un día muy, muy importante para todos los que trabajamos en vacunas en Argentina, porque a partir de la promulgación de la ley 27.491, que es la nueva ley de vacunas, que fue el 4 de enero de este año y fue sancionada en el Congreso, tanto en diputados como en senadores por unanimidad, uno de los artículos de esa ley lo que define es que el 26 de agosto, por el día del nacimiento de Albert Sabin, es el primer día, se celebra por primera vez en Argentina el Día del Vacunador y la Vacunadora. Ajá. En reconocimiento a su inmensa tarea, digamos. El creador de la famosa vacuna, la Sabin Oral, ¿no es cierto? Como le decimos acá desde hace tantos años, contra la poliomielitis, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Y el reconocimiento a la tarea del vacunador, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es lo que nosotros decimos siempre, que es el eslabón de oro en este círculo que arranca con una decisión política, con una indicación técnica, con trabajo, digamos, de compra, de distribución, de almacenamiento, de recomendación, y, digamos, ese eslabón que cierra esa cadena para que finalmente llegue a la población y podamos ver cómo bajan las enfermedades, son los vacunadores, y son uno de los integrantes del equipo de salud menos reconocidos. Por eso nos da mucha alegría este reconocimiento. Ajá. Y poder estar hablando de eso. O sea, no solo aplican vacunas, sino que además son parte de esa estrategia sanitaria, ¿podríamos entenderlo así? Exactamente, son las personas que terminan de concretarla, que son el contacto con la población, y son uh-huh. los que aplican las vacunas, que tienen un circuito súper complejo y que, como siempre nosotros decimos, las vacunas salvan vidas y nos igualan. Las vacunas y el agua potable son las dos estrategias que más vidas salvaron, y cuando una vacuna está en el calendario nacional de vacunación, significa que es gratuita y que puede acceder toda la población, independientemente de poder pagarla o de dónde. Y también independientemente de su edad, porque hay vacunas para todo tipo de... todas las edades. Todas las edades, uh-huh. ¿no es cierto? Bebés, para todas las etapas de la vida. Para todas las etapas de la vida. Los vacunadores, además de en ese contacto diario con la población, recogen elementos, datos que después transmiten hacia arriba, digamos. Exacto, es lo que hacen los vacunadores, es planificar todas las estrategias de vacunación para ir pidiendo las dosis, las solicitan, planifican las actividades de vacunación, y una vez que aplican las vacunas, lo que hacen es informar estas dosis aplicadas, y eso se transforma en las coberturas de vacunación, en saber cuántas personas se vacunaron, cuántas le faltan, monitorean ese avance, y en función de eso van planificando en forma continua las actividades, si le falta alguna persona a vacunar, si claro. por algún motivo tienen que generar alguna estrategia diferente. Es una tarea muy, muy importante. Por eso es muy importante que en Argentina tengamos un día para reconocerlos. Tal y bueno, gracias a la ley, es el primer día del vacunador en Argentina. Está muy bien. Hay muchos municipios que están comprometidos con el tema este de las vacunaciones, ¿no es cierto? Yo he visto que en algunos municipios hay trailers que se van desplazando por su geografía, digamos.
es una forma de alentar a la población también a que se vacune. Uh-huh. ¿Es así? Exacto, es función del Estado, digamos, no solamente tener las del Estado, de cada Estado, ¿no? Nacional, provincial y municipal. El Estado Nacional proveer las vacunas para que las provincias y los municipios puedan gestionarlas y aplicarlas, y muchos municipios acercan esas vacunas desde los estados provinciales o municipales a la población en lo que se llaman estrategias extramuro, en lo que es algún móvil, alguna plaza. Muy bien, claro, perfecto. Eso es interesante. Estamos conversando con la doctora Carla Bisotti, infectóloga, además consultora en análisis de estrategias sanitarias. Un mensaje para la población, para el tema este que tiene que ver con vacunas, sobre todo en estos últimos tiempos que se pusieron en duda, algunos pusieron en duda la eficacia de las vacunas o con algunos problemas colaterales. ¿Cuál es el mensaje que les daríamos a todos? Sí, que las vacunas son víctimas de su propio éxito, ¿no es cierto? Que ¿cómo es eso? Son víctimas de su propio éxito, mira. Claro, porque gracias a las vacunas desaparecieron enfermedades, entonces las nuevas generaciones pueden pensar que esas enfermedades no existen o no son graves o no son relevantes, y nosotros sabemos los brotes que generaron, las muertes y las secuelas, y lo que está pasando en algunos países donde las coberturas van bajando, donde la vacunación es optativa, están volviendo enfermedades que habían desaparecido, el sarampión, la difteria. Entonces la verdad es que hay que trabajar mucho, con mucho respeto, y saber que la Organización Mundial de la Salud declaró como una de las 10 amenazas para la salud pública las dudas en vacunación. Esto que vos decías, digamos, por rumores o por algún tipo de información. Sí, de corrillos o de información errónea. Sí. Exacto. Uh-huh. La gente puede dudar de las vacunas y no acercarse a los vacunadores, y eso pone en relevo no solamente su salud, sino la salud pública. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Carla Bisotti. Muchísimas gracias, y bueno, dejamos este mensaje entonces para todos. Las vacunas son fundamentales para conservar la salud. Y feliz día a todos los vacunadores. Y feliz día al vacunador, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Hasta luego. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Comenzando la semana. Antes de saber cómo te llamas, ya mi corazón sabía que eras quien iba a amar. Algo en el aire nos decía que el destino tenía todo preparado para podernos encontrar. Porque al mirarnos a los ojos sin hablarnos, entendimos que ya nada nos podría separar. Que nuestra historia es un principio sin final. Aquí me quedo. Cielo entero está insinuando este momento, que tú eres una estrella que ha llegado hasta mí. Porque al besarte tú me llevas a otro plano, que aunque soy un ser humano siento que vuelo hasta el sol. Yo te vi, tú ya estabas en mi corazón.
contenido, ingresa en www.unratitomas.com.ar. 8 y 20 y en comenzando la semana lo que escuchábamos, lo que compartíamos con vos que estás del otro lado es Aquí me quedo y nos cantaba María Colores con V1. Así que daba como para levantar el ánimo de este lunes. Esa es la música que le gusta a usted. Sí, bueno, bueno, para mover un poco el esqueleto, ¿no es cierto? Y sacudirse un poco de... Sí, y prepararnos para las noticias que vienen ahora. Por supuesto, para la... o sea... Bueno, como siempre hacemos en el comienzo del programa, hoy se vio alterado un poquito por este contacto con la doctora Bisotti que quisimos tener en homenaje a los vacunadores, sí, y en homenaje a la salud de la población, general, sí, claro, donde las vacunas son tan importantes. Vamos a comentar un par de hechos que ocurrieron la semana pasada, que en realidad más que ocurrieron la semana pasada, comenzaron la semana pasada porque continúan. Sí. Uno de ellos es la asunción de Hernán Lacunza, quien era estaba al frente de la economía de la provincia de Buenos Aires y que ahora a nivel nacional reemplaza a Nicolás Duhaume. Vamos a conversar, por supuesto, con Juan Carlos Latichano de, bueno, cuál es su opinión respecto de este economista, de este funcionario ahora del gobierno nacional, intentando que, bueno, yo no sé si tener un chivo expiatorio, ¿no? No sé si Duhaume podría calificarse de esa manera como chivo expiatorio, porque todo el gobierno estuvo detrás de las medidas económicas que o del plan económico, uh-huh, si preferís, que durante estos tres años y pico se fueron dando. Y cuando, intentando revertir esto con medidas distintas a las que estaban aplicando, se dice que no solo estaba en desacuerdo Nicolás Duhaume, sino también como que lo tiró para abajo, estaba, uh-huh, medio deprimido por la situación. De allí, me parece que primó más esa circunstancia, ese estado de ánimo, sí, de Duhaume, que el propio tema económico para que hubiese un reemplazo. Tal cual, porque tampoco quería aparecer, ¿viste? Que era la gente pedía que aparezca. Nada, no estaba él, no estaba, habrá tenido un ataque de pánico. Lacunza, un hombre que muchos economistas lo consideran el adecuado, pero que como en todas las bibliotecas está repartida. Y si bien algunos celebran su nombramiento, tiene otros adhesión otros no están muy de acuerdo. Bueno, de los temas estrictamente económicos los vamos a conversar con Juan Carlos Latichano. Y el segundo, esto que resulta una suerte de tragedia ambiental. Tal cual. Como que ocurrió la semana pasada. Comenzó la semana pasada. Que en rigor de verdad, yo diría que recrudeció, porque los incendios en el Amazonas, que de eso estamos hablando, ocurren en forma permanente. Distingamos, una cosa es cuando una selva, un bosque, por razones naturales que suceden, hay un incendio. Nosotros lo solemos tener mucho en los bosques en el sur, inclusive en temporada invernal, cae un rayo, incendio, sí, se prende fuego y hay a lo mejor a veces miles de hectáreas que se pierde. La naturaleza contra la naturaleza en ese caso. Sí, pero la naturaleza como es sabia... utiliza esos espacios, esos recursos, para que después allí, a un tiempo, prudencial, vuelve a crecer el verde que se perdió con los incendios. Distinto es cuando la mano del hombre... Es provocada. Provoca esos incendios, como sucede en el Amazonas, para correr, como suele decirse, la frontera agropecuaria. O sea... talar árboles para poder plantar, sembrar algún tipo de, soja o lo que fuese. Lo cierto es que, como decimos, siempre hay incendios en el Amazonas, pero esta vez han recrudecido, y sorprende el número, cuando se habla de 70.000 o más de 70.000 focos de incendios, uno dice, pero es una cosa, una barbaridad. Bueno, tal barbaridad es que se está poniendo en peligro el pulmón natural de nuestro planeta, y además hay acusaciones políticas, porque parecería ser que así como Donald Trump suele desestimar todas las alertas o todos los alertas
del cambio climático, desestimarlos, sencillamente diciendo no me parece que sea así, o sea, muy científico lo digo, no me parece que sea así. Jair Bolsonaro en este Bolsonaro caso, en este caso, de la misma manera. De la misma manera, como, no sé si lo facilita, lo permite, pero tal vez hace la vista gorda. Y por eso está siendo hackeado desde distintos lugares. Está reunido el G7 en este momento, y fíjate que esto pasó a ser un tema del G7. Tema. Inclusive los acuerdos que entre la Unión Europea se habían realizado con el Mercosur corren riesgo por esto, que sería una irresponsabilidad también del gobierno del Brasil. Yo quiero agregar algo a todo esto. Si el Amazonas es el pulmón del mundo, y todo el planeta y todos los países se benefician con ese pulmón, yo creo que también de alguna manera deberían coadyuvar a sostener una realidad ambiental mejor. Tal cual. Quiero decir, no sé qué se puede hacer en semejante geografía, pero desde aviones hidrantes, medidas de control, lo que sea. Sí. Pero quiero decir, también me parece mal, ojo, no le estoy exculpando a Bolsonaro ni a las medidas políticas que pueda tener el Brasil respecto del Amazonas. Simplemente digo es que si esto es tan importante para todo el planeta no interviniendo, no estoy hablando de una intervención militar, sino colaborando con recursos, porque hace falta recursos. Pero ¿sabes, Salvador? Para poder mantenerlo como corresponde. Que también estarían esperando el pedido de ayuda, a lo mejor, de presidente que negó, porque si lo que hoy se le reclama es la inmediatez con la que tendría que haber reaccionado y no lo hizo, entonces si ni bien se conocían estos focos, hubiese pedido la ayuda correspondiente a los países, sobre todo porque hay muchos países limítrofes que también se ven afectados en cuanto a esto. Respecto de la ayuda, está llegando de a poco, de hecho viajan hoy, específicamente dentro de unos minutos, bomberos que pueden llegar hacia allí, hacia ese lugar, para poder dar algo, una mano. De algo más trascendente, y lo más trascendente sería que tratar de prevenir y tratar de que los acuerdos sean para que haya una suerte, no sé, de ayuda permanente, por decirlo alguna, o de colaboración, no hablemos de ayuda, de trabajar en red, de cooperación permanente entre, no sé, los distintos países del mundo, insisto, aportando recursos, no haciendo una intervención. Bueno, lo cierto es que más allá de cómo se resuelva esto, siempre decimos, ¿no?, que estamos viviendo una época donde las respuestas no resultan tan sencillas. Exacto. Se plantean problemas donde las respuestas no resultan tan sencillas. Este es un tema que nos aflige a nosotros directamente, pero mucho más nos aflige pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos. Se habla de 20, 30 años, en algunos casos de 10 años, para que se puedan producir crisis irreversibles. Por lo cual, este es un tema crucial a esta altura del partido. Sobre todo porque se encuentra afectado no solamente el bosque, sino toda la cuenca del Toda la cuenca del Amazonas, que no es solo de Brasil, ¿no es cierto? También hay otros países limítrofes que tienen problemas con eso. Perú, Bolivia, etcétera, etcétera. Bueno, estamos viviendo los terráqueos. El problema del Amazonas no es el problema de un país, es un problema de toda la humanidad. Comenzamos la semana juntos. Y habiendo tocado esto, vamos a algunas cuestiones que tienen que ver con la política nacional, ¿no es cierto? Por supuesto que después del terremoto que produjo Las PASO, todo está inestable. La semana que pasó hubo una caída muy importante de los bonos y las acciones argentinas en Wall Street. Vos dirás, ¿Wall Street? Sí, Wall Street, ahí es donde cotizan nuestras empresas. Y tenemos empresas que están regaladas. O sea, regaladas, parece mentira, ¿no? Empresas importantes como pueden ser YPF o como pueden ser algunos bancos están regaladas, y eso fue lo que motivó los cambios, estos golpes de timón que vamos a ver a dónde nos llevan. Cambios en el gabinete que aparentemente no se van a producir más de los que se han producido, este movimiento de la CUNSA por Duhovne. En el medio hablaron el actual presidente y hablaron el candidato opositor con mayor probabilidad de ocupar la presidencia en los próximos 4 años. O sea, Mauricio Macri y Alberto Fernández. ¿Dónde hablaron? En un mismo foro. Sí. ¿Convocado por quién?
dejaron de lado el Twitter, ¿no? Las dejaron redes de lado sociales. El Twitter, pero además ambos se avinieron a ser parte de un seminario, que organizó un seminario de democracia y desarrollo que organizó el grupo Clarín, como siempre, ¿no? O sea, los factores de poder no se mueven nunca. ¿Qué dijo Alberto Fernández, ya que en él tenemos puestas ahora los ojos? Bueno, que la Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default si yo soy presidente. O sea, es una afirmación rotunda y clara. ¿Sabes qué sucede? Tanto para Alberto Fernández como para todo el elenco, casi todo el elenco de políticos. Estamos tan acostumbrados a que cambien de opinión tan rápidamente que uno lo toma esto. Sobre todo en su figura, ¿verdad? Sobre todo en su figura que viene como... ¿no? Uno lo toma esto, pero podemos estar 100% seguros de que va a actuar de esa manera. ¿Y qué dijo Mauricio Macri? Bueno, intentó sus disculpas, intentó hablar de que confía en llegar a la segunda vuelta. No va a ser tan fácil llegar a la segunda vuelta y mucho menos ganar el balotaje. Pero esta convocatoria que hubo el sábado pasado, no solo en Plaza de Mayo, sino también en distintos lugares del país, como que le dio ánimos, está fortaleciendo esa posición, por lo menos anímica. Sí, eso, que despertó un poco más y que tiene ganas de el acercamiento con la gente, con estos posibles timbrazos. Lo cierto es que la gente surgió de alguien de convocar y bueno, esto y fue prendió. Una repercusión porque importante. Claramente, claro, hay un gran porcentaje de la población que no quiere al kirchnerismo del poder, digámoslo con todas las palabras, y que además, agrego yo, tenemos motivos suficientes para tener nuestros grandes reparos respecto de que vuelvan aquellos que nos gobernaron durante 12 años. Así están las cosas por ahora, pero continuará. Esta historia continuará, vienen varios capítulos. Antes de irnos al corte, quería saludar a Juana de Seiza, que nos dice a través de WhatsApp, buen día. Buenos días. ¿Cómo no? Escucho. Me informo en este programa, hay buena música, buena onda y buena gente. Sí. Mira usted, y felicitaciones, gente. Por supuesto. Yo más o menos, la que. Sí. Buena gente las mujeres de este grupo. Es la idea. Aglolam Sociedad Anónima, materiales para la construcción en seco. 40 años en la distribución de la más alta calidad para la industria del mueble y la decoración. Con una excelente atención y el mejor asesoramiento y servicio. Aglolam. Hipólito Yrigoyen 13.060, Adrogué. Teléfonos 4293-0066 o 0067. Estás escuchando Comenzando la Semana. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? My heart. If I stay all alone, will the shadows hide the colors of my heart? Blue for the tears, black for the night. Fears the stars in the sky don't mean nothing to you. They're just a mirror. Oh,
Comenzamos la semana desde la oficina. Por supuesto que comenzamos la semana. Gran tema. Este tema lo elegí yo. Lo escuché. Rod Stewart es un abonado en nuestra música vale la pena. Pero lo elegí por Amy Bell. Una enorme cantante que lo acompañó en este caso en un recital en vivo. Royal Albert Hall. ¿Cómo se llama el tema? I Don't Want to Talk About. Ay, qué bien que lo dice. Rod Stewart, sí. Bueno. Es uno de sus abonados, le gustaba y yo lo escuché tarareando, ¿eh? Un inglés medio paupérrimo, le digo. ¿Por qué me castiga? ¿Por qué me castiga? Ya lo tenemos a Latrichano para que nos castigue con los temas económicos. Se acabó el romanticismo. Buen día, Juan Carlos Latrichano, ¿cómo le va? Hola, buen día. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted? Bien, acá estamos. ¿Nos escucha bien? Perfecto. Bueno, tengo dos temas, medio de fondo, más allá de lo que usted tenga para agregar. Así que... Está al fondo. Los cuela usted los temas cuando le parezca adecuado. Primero quiero saber su opinión sobre Hernán Lacunza. Y además, quiero saber también tu opinión sobre el tema este de la quita del IVA para los alimentos. Como medida, o sea, conceptualmente, ¿qué te parece a vos? Y los efectos que en esta circunstancia pueden llegar a tener o no tener. En medio de lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Los índices de riesgo país, el dólar casi en 60, el riesgo país casi en 1800, y todo lo demás que ya conocemos. Bueno, tu columna ordena la voz. Bueno, sobre Hernán Lacunza diría que habrá que verlo rodar, ¿no? En principio, si mal no recuerdo, es la primera vez que tiene un cargo ejecutivo a nivel nacional. Sí, es verdad, pero manejaba la economía de la provincia de Buenos Aires, por lo cual se supone que uno ya lo ha visto jugando, ¿no? Sí, así no tengo buena opinión, porque dolarizó la deuda, lo cual vos sabés que yo lo juzgo pernicioso eso. Sí. Por otro lado, la incrementó la deuda. En términos reales, ¿no? Así que, de ese punto de vista, no estoy satisfecho. Bueno, pero no podemos decir que la provincia de Buenos Aires estaba totalmente desfinanciada y que endeudarse era poco menos que una necesidad imperiosa y inevitable. No me parece eso. Lo que creo que podría haberse endeudado vía moneda local, a través del banco, provincia, y lo hizo en dólares, con los riesgos que eso conllevó y la multiplicación de deuda, lo que agrede el presupuesto provincial, ¿no? Bueno, muy bien, o sea que abrís una expectativa y no, digamos que a priori no te gusta demasiado, pero abrís una expectativa. Claro, por eso habrá que verlo. De todos modos, está en la silla eléctrica, ¿no? Sí, claro. La verdad que sí. Y estas medidas que se van implementando así sobre la marcha, en el día a día, yo casi diría en el hora a hora, ¿no? Claro. ¿Qué te parece? ¿Es lo que buenamente se puede hacer o se podrían hacer cosas mejores? Se podrían hacer cosas mejores, pienso yo. Pero bueno, la primera es la baja del IVA. Yo creo que tiene dos problemas. Uno, concierne a la efectividad. Yo no creo que sea tan efectivo, por lo menos en mi sondeo, ¿no? Que desde luego es minúsculo al lado del universo, ¿no? Sí, sí. Pero mi sondeo me da que los precios no han retrocedido, como por ahí uno lee. Bueno, probablemente si no aumentaron después de la disparada del dólar, ya sería todo un éxito, ¿no? Bueno, pero hay productos que han aumentado y mucho, ¿no? Ajá. Es el caso del aceite, la yerba, la leche, en fin, hay productos que uno los ve disparados. ¿Hablas de estos últimos 15 días? Claro, yo diría desde el lunes negro para acá. Ajá. Entonces, conceptualmente, la baja del IVA en los alimentos es algo... Porque, digamos, suena muy bien. Ahora, si suena tan bien, ¿por qué no se hizo antes, no es cierto? Esa sería mi pregunta. Y quizás en la emergencia. Además, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando estamos hablando de una baja de impuestos,
y no la estamos reemplazando, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate vos que hay una cosa elemental, me parece que no ofrece demasiada discusión. Teníamos una retención de 4 pesos por dólar cuando el dólar estaba en la zona de 40. Uh-huh. Ahora que está en la zona de 60, por lo menos la retención a la exportación debiera ser de 6 pesos. Claro. Y eso permitiría financiar una parte de este costo. Tendría contento a los gobernadores y llegaríamos más ordenados. Y eso no se implementó de esa manera. No se implementó de esa manera. Y estoy hablando no de quitarle el efecto devaluatorio a los exportadores. Estoy diciendo que paguen en función del cambio que se operó. Sí, sí, lo que correspondería, por otra parte. O sea, es simplemente... Si mal no leí por ahí, el presidente Coninagro dijo que estaría dispuesto a escuchar una suba de retenciones. Yo creo que esto es que habría que hablarlo. Pero bueno, parecería que algunas medidas no están en el ADN de este gobierno, ¿no? Uh-huh. Decime, está claro que por lo menos, tal vez forzado, tal vez o muy probablemente o casi seguro forzado por las circunstancias, como que abrieron el juego al diálogo de economistas de la que sería la fórmula Fernández Fernández. Así fue que la CUNSA se reunió con Cecilia Todesca y Guillermo Nielsen. Y la coincidencia es mantener la estabilidad. ¿Eso es zafar como podemos hasta diciembre? Sí, es un plan zafar. Obviamente, los economistas de Fernández anhelan que esto no se desmadre más de lo que está, porque si no, llegarían a tierra arrasada, ¿no? Uh-huh. Yo tengo una última pregunta para hacerte, sí, bueno, que tiene que ver con las jubilaciones. Está claro que, siendo que el 70% de los jubilados recibe la mínima, por más que se han dado aumentos, creo que son trimestrales o semestrales, sí, ¿no es cierto? Trimestrales. Están siempre agarrados del pincel, porque claramente nunca llegan a compensar los efectos de la inflación. ¿Por qué? Siendo que se le ha dado bonos a todos, ahora estaba leyendo, Inesita me estaba alcanzando recién, que salió en el boletín oficial un bono de 5.000 pesos para los estatales, por ejemplo, uh-huh, y también se atendieron a otros sectores de la población. ¿Por qué los jubilados siempre quedan relegados? ¿Es simplemente por una cuestión de números? ¿Porque los números que implicarían dar un aumento así extraordinario desestabiliza todo? ¿O qué? A ver, ¿cuál es tu visión al respecto, a ese respecto? No tengo una idea clara de por qué. Porque si estamos hablando de los empleados públicos, eso también desestabiliza, ¿no? Si estamos hablando del uh-huh impacto que puede tener en el presupuesto. Uh-huh. Así que, no sé, sinceramente, creo que por ser un sector pasivo, siempre suele ser el más castigado. O sea, son los que no pueden hacer paro, digamos, ¿no? Exactamente. Ajá. Ni medidas de protesta, ni nada por el estilo. Bueno, ¿y cómo olfateás estos próximos 2 meses que faltan? Primero para las elecciones. O sea, estamos a exactamente 2 meses del 27 de octubre. Bueno, día más, día menos. Y después van a restar todavía unos 40, 50 días para llegar a que un nuevo gobierno asuma, aunque sea la continuidad de este mismo. ¿Cómo ves estos 3 meses que tenemos por delante en materia económica? Muy complejos y dependientes del diálogo, ¿no? Lo dije el primer lunes, que fue el lunes 12, y sigo insistiendo, ¿no? Más bueno, vos hablás del diálogo. El diálogo para vos es un deber ser, ¿no es cierto? O sea, lo sostenés desde siempre, y con más razón en momentos de esta naturaleza, ¿no? Y yo creo que hay que deponer actitudes lacerantes de estos dos lugares, ¿no? Uh-huh. Para que el diálogo sea profundo, genuino, y nos permita llegar a buen puesto. Sí, para que sea efectivo, para que sea un verdadero diálogo, ¿no? Claro, pero no puede haber diálogo
con alteraciones agresivas en medio, ¿no? Y sí, es verdad, habría que deponer las armas verbales, ¿no? Exactamente. Bueno, Juan, ¿cuál es tu grado de confianza en lo que viene? Y mirá, es más que esperanza, ¿no? Pero no más. Uh-huh. Lo que creo que se va a producir un nuevo abismo entre lo que va a ser la aplicación de lo posible y lo que uno anhela, ¿no? O sea, claro, correcto, entre lo posible y lo que uno quisiera que fuese. Exactamente. Muy bien, Juan, te agradecemos mucho, que tengas una buena semana y la seguimos el próximo lunes. Eso sí, de fútbol vamos a empezar a hablar dentro de 3 o 4 fechas, ahora no tiene sentido, ¿no le parece? Bueno, pero ganó Independiente. No. Sigan hablando no pasa de economía. Nada. Sigamos hablando. Dentro de 4 o 5 fechas, donde se vea un poco más a los pingos en la cancha, empezamos a hablar de fútbol. Te propongo eso. Y casi gana Temperley. Ah, vos viste, lo empataron faltando unos minutitos. Bueno, pero fue un golazo de tiro libre de Chicago, eso hay que reconocerlo. Te mandamos un abrazo, Juan. Chao, Juan. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Juan Carlos Latrichano, nuestro especialista en temas económicos, que además está teniendo mucha participación, está siendo muy consultado por distintos lados. Está como muy activo. Que conste que lo descubrimos nosotros hace muchos años. Es nuestro, ojo. No sé si para tanto. Pero volvé a las raíces, Juan Carlos. Yo quería comentar que el premetro sigue interrumpido en Lugano. No me digas. Y Virreyes, altura Castañares, porque un auto hizo cortar las vías y ahí se quedó el pasajero caminando por las vías. Eso es lo que está pasando en este momento. ¿Un auto se detuvo, lo dejó detenido al auto en las vías del premetro y se fue el conductor. Así que sigue interrumpido el premetro. Si sos usuario, ten en cuenta que en Lugano, en Virreyes, altura Castañares, está sucediendo esto. Pasan en este cosas momento. Locas, ¿eh? Hay sí, noticias hay locas. Bueno, noticias aprovecho locas. Esto que nos parece así tan inédito para mencionar un par. A ver. La primera, lo tenía para tratar más adelante, pero lo voy a tocar ahora. La primera, esto que le sucedió al economista de Expert, una mujer profesional, creo que joven, 36 años, que la encontraron robando en un supermercado. Uh-huh. Yo me preguntaba, ¿no? La verdad, me atrevo a decir que esta es una mujer enferma, a lo mejor como de cleptomanía, así se llama, ¿no es cierto? Uh-huh. Aunque venía, iba preparada, iba con un changuito de doble fondo. Digo, qué cosas locas suceden, ¿no? O sea, una candidata a senadora, economista, que aparentemente no tendría la necesidad, ¿no? De acuerdo al sueldo. Por eso, yo quiero creer entonces, y con esto estoy tratando de ser condescendiente, de que tiene una enfermedad, ¿no? Esta compulsión por robar, aunque sea pequeñas cosas, un chocolate, Esa es una. Y la otra fue esta noticia de que el rey Juan Carlos de España había fallecido. Estaba siendo intervenido. Sí, quirúrgicamente. Unos bypass. Exactamente. En el corazón. Y ya adelantándose, la persona de la editora del diario El País. No se adelantó, se equivocó. Mandaron el obituario en lugar de mandar que todo salía bien. Aunque dicen que no, que habían dejado un borrador escrito y que bueno, fue... Bueno, borrador escrito, todas las personas importantes con alguna edad tienen escrito la nota. Pero no era en este caso, entonces, bueno, pidieron disculpas del diario, por supuesto. Pasan cosas raras en este mundo. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Y escuchando esta música que te propone desde comenzando la semana, tu meta, nos cantaban los Cafres. Yo te invito a seguirnos en las redes sociales, por supuesto. Si usas Facebook, nos encontrás como Un Ratito Más. En Twitter, Un Ratito Más Web. En Instagram podés comentarnos, podés vernos, Un Ratito Más Argentina. Y si sos usuario de WhatsApp, al 11 37 98 54 15. Recordá que Conexión Abierta está a la vanguardia de la tecnología y nos podés encontrar en YouTube. Si te perdiste el programa, nos buscás en Comenzando la Semana Conexión Abierta y desde allí todo el tiempo, lo que quieras revivir del programa, nos encontrás en esta mañana de Comenzando la Semana. ¿Nos vamos al corte? Sí, ¿qué le parece? ¿El tanto de la radio? ¿En cuánto volvemos? ¿Tres minutitos? En tres minutitos. Estamos acá de vuelta. Nosotros seguimos escuchando música. No se vayan. Nos quedamos en Conexión Abierta, comenzando la semana. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. 24 horas online. Conexión Abierta. Todos los contenidos, todos tus sonidos. Transmite las 24 horas por internet. Conexión abierta. Tu medio audiovisual. Para que todos los chicos y chicas tengan las mismas oportunidades de aprender y crecer, seguimos aumentando y ampliando las asignaciones. Incrementamos el monto de la asignación universal por hijo en un 46% y por primera vez en la historia están cobrando asignaciones los hijos de monotributistas y trabajadores temporarios. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Los martes, de 9 a 10 de la mañana, CAEC sin barreras. CAEC sin barreras. Un programa dedicado al proyecto de integración entre diferentes edades, clases sociales, condiciones físicas y mentales, realizado por el equipo del Centro de Actividades Educativas Camino. Te esperan todos los martes, de 9 a 10 de la mañana, por Conexión Abierta, donde vos estás. Hábitos saludables, costumbres que nos benefician. Alimentación, caminatas, atrevernos a cuidarnos, nutrir nuestro espíritu, recapacitar, grupos de reflexión. Todos los jueves a las 9, una hora para meditar con la doctora Eileen Wheeler por Conexión Abierta, donde vos estás. Aires y sus amigos. Venga con nosotros a espiarla. Historia, tango, política y algo más. Conducción de Luis Fiorentini. Todos los sábados de 9 a 12 por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Horacio Pagani, ganador del Martín Fierro Digital 2018, como mejor conductor por Pagani Fútbol Tango. Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Una nueva forma de escuchar la radio, y es donde vos estás. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. www.conexionabierta.com.ar. Conexión Abierta. 24 horas online. Conexión Abierta. Solo para vos. Solo para vos. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta.
ganadora al premio Martín Fierro 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Para más contenido, ingresa en www.unratitomas.com.ar. 9 de la mañana y nosotros presentes en Comenzando la Semana con muchas noticias, mucha información. Te recordamos que dentro de poco vamos a estar hablando de deportes internacionales. Tenemos una entrevista seguramente donde vamos a hablar con la licenciada Lucía Báez. Ella nos va a hablar de este tema tan candente. Hay un aumento muy significativo de las enfermedades de transmisión sexual. Ay, sí. Así que quédate con nosotros. Estamos en Comenzando la Semana hasta las 10 de la mañana. Pero ahora conversemos, hablemos de un tema que se está perfilando y la verdad que es muy, pero muy inquietante. Sabido es que en una república organizada, en un si pretendemos ser una nación organizada, un país organizado, o cualquiera que pretende serlo, la justicia es un tema fundamental. Es fundamental. O sea, no le demos demasiadas vueltas, es fundamental que aquel que comete un delito lo pague. Uh-huh. La justicia esa que tiene la venda en los ojos, tiene la venda en los ojos no para ignorar los delitos, sino para no distinguir entre poderosos y los que no lo son, entre unos y otros, entre, por ejemplo, funcionarios y quienes están en el llano. La justicia debe ser para todos igual. Y en nuestro país, lamentablemente, lo que solemos ver es que la justicia se acomoda a los tiempos políticos. No es solamente de ahora. Viene pasando desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Cuando teníamos intervalos entre democracias y gobiernos totalitarios, uh-huh, como hemos sabido tener, lamentablemente, hagámonos responsables, uh-huh, lamentablemente, uno podía decir, bueno, pero había una adecuación, había que como que empezar de nuevo, como que las cosas necesitaban aceitarse un poco, evolucionar. En este caso no es así porque ya llevamos muchos años de democracia. Casi 40 años de democracia, uh-huh, exactamente. Por lo cual, la justicia tendría que haberse afianzado de modo tal, no solo de tener los recursos necesarios para actuar con prontitud, sino además para transformarse en ese tercer poder independiente, tercer poder, en uno de los tres poderes de la República, independiente, como para no sufrir presiones de los otros dos poderes. Y además, lo que estamos viendo es que nuestros jueces, o por lo menos algunos de esos jueces, ya ni siquiera actúan en favor de quien esté en el poder, sino en favor del que podría llegar a estar. Sí, sí, sí. Nos parece un tanto vergonzoso y hay algunos elementos que ya comienzan a perfilarse. Entonces, si se plantea con tanto ahínco que a lo mejor, por decir, citar solamente uno, sí, no hubo sobreprecios y no hubo desvíos de comisiones o como quiera llamarle, o retornos en la obra pública, por ejemplo, a cargo de Báez, uh-huh, por ejemplo, si debido que estuvo en el centro de todo ese manejo, ahora parece ser que, bueno, ya empezamos a anular algún fallo. Sí. Es colateral, pero viste como que se insinúan cosas. Probablemente la semana próxima debido esté en su casa con prisión domiciliaria. Si ahora inclusive algunos jueces comienzan a investigar obras de este gobierno. De los que todavía están, sí. Como puede ser el Paseo del Bajo. Yo, ojo, no estoy diciendo que unos deben ser castigados y otros deben ser exculpados. Quiero decir que en cualquier tiempo y con cualquiera en el poder, todos tienen que ser examinados como corresponde. Tal cual. O sea, y no simplemente que algunas cosas mueran en un cajón o se despierten. Porque con la misma fuerza que fueron comenzando, o sea, se está comenzando, se desvanezca. Exactamente. Que se mantenga porque la gente no se olvida, ¿no es cierto? Y sobre todo más ahora que en las redes sociales hay cámaras, hay esta inmediatez de las redes que te muestran todo lo que es innegable, ya no lo podés sospechar. Y sin embargo, de que estaba, sin embargo, recordemos que aún las cámaras que filmaron, por decir algo, lo que
recuerdo ahora, las cámaras que filmaron a tanta gente contando millones de dólares, ¿se acuerdan? En la llamada de la Rosadita, o el caso de López, resulta que empiezan a relativizarse. Bueno, y me causó inclusive bastante impacto que después de las pasos, la propia dirigencia judía, que son los... La comunidad judía suele ser muy dura, suele ser es muy exigente, por supuesto, tal vez por todo lo que les ha tocado vivir. Y ahora resulta que, bueno, como que hay un acercamiento con el gobierno kirchnerista después del pacto de Irán y después del tema de Nisman y qué sé yo, qué sé cuánto. O sea, ojo, diálogo sí tiene que haber siempre, acercamientos tiene que haber siempre, pero hacer la vista gorda con algunos temas, bueno, eso deja de ser justicia. Sin olvidar, y todavía por la familia también, como nombrabas del caso de Nisman, que todavía no está resuelto. No solo no está resuelto, sino que lamentablemente puede llegar a quedar, como tantas otras cosas en nuestro país, en la nada. Otro tema que también nos deja interrogantes, pero no queremos dejar de tocarlo, es esta situación de un policía que intentó detener a un hombre de una determinada manera, lanzándole una patada al pecho, y que no es que lo mató la patada, sino que al caer golpeó la cabeza contra el pavimento, sobre el asfalto, y murió. Yo, desde afuera es difícil opinar, pero lo que quiero dejar simplemente en claro es, primero, que esa persona estaba enarbolando un arma blanca. Vos me decís, era un cuchillo tramontina como el que tenés en la cocina. Sí. Daña igual. Segundo, que había sido denunciado por la pasajera de un vehículo que él estaba deteniendo, amenazándolo, golpeándolo. Que se estaba cruzando, que estaba en una actitud agresiva. Sí. Y que luego, cuando fue a detenerlo este policía, mantenía las manos atrás, que eso puede parecer una suerte de, ¿cómo decir?, de entrega, ¿no es cierto? Me estoy entregando. Pero tenía el cuchillo atrás. Sí, sí, sí. Dicen algunos que esto fue un exceso de violencia. Sí, un exceso de fuerza, sí, ¿no? Y otros dicen, no, hizo lo que correspondía, porque en lugar de ir a agarrarlo, corriendo el riesgo de que a lo mejor reciba un cuchillazo, lanzó una patada. Estos temas que a nosotros nos, lamentablemente, nos alimentan un fuego siempre de la discordia. Sí, sí, sí. Porque no podemos tener una mirada más o menos... Nos sirve todo para enfrentarnos. Sí. Hay un hombre muerto, claramente. Hay una familia que lo lamenta, y nosotros también lo lamentamos con él. ¿Procedió mal el policía? No somos nosotros quien debe decirlo. Pero no utilicemos cada cosa que sucede para alimentar un poco más este enfrentamiento que ya tenemos por tantos y variados motivos. Tal cual. Comenzando la semana. Comenzamos la semana juntos. Comenzamos la semana con el deporte. Y sí, no lo dejamos hablar mucho al Atrichano de fútbol, porque encima recién tenemos, empieza esto y es de sí. Boca. Y bueno, pero yo hay algunos temas del deporte que quiero tocar. Y no del fútbol, la verdad. Hay otros deportes. No, que me decepciona el fútbol. Yo soy un futbolero de chiquito, hemos sabido dormir con una pelota, abrazados a una pelota, soñando el partido del día siguiente. Pero es lo más popular, pero, Sí, sí, pero quiero decir, me frustra un poquito. Pero adhieren hombres, mujeres, chicos, la suegra, todo el mundo está pendiente de los partidos de fútbol. Pero déjeme destacar otras cosas. Primero, se corrió ayer la media maratón de Buenos Aires. Sí. 20.000 inscriptos. Es una maratón donde corren aficionados y profesionales. Sí. Y vienen de todas partes del mundo, con una organización impecable desde hace muchos años que hace que cada vez tenga mayor importancia. Sí. Lo primero que yo quiero destacar es esa participación de tanta gente que entrena después de trabajar, o sea, que lejos están de ser profesionales, pero tienen en esto de correr una forma de mejorar su salud, su ánimo, un estilo de vida. En medio de eso, los keniatas, como siempre sucede, nos dejaron con la boca abierta. Sí, 59 minutos para correr 21 kilómetros.
59 minutos, hace un calculito. Upa. Y vas a darte cuenta de qué se velocidad. Trata eso. Bueno, ya, y cuatro bajaron uh-huh. el minuto. Exactamente. El primero, 59. Entre hombres y mujeres. Cuatro. Sí. El montañismo es una es un deporte que recomiendo tanto, con tanto énfasis, acercarse a la montaña en la medida de tus posibilidades, haciendo trekking, haciendo montañismo o haciendo escalada, lo que fuere, es una cosa que no solo llena el físico, sino también el espíritu, alma. El uh-huh. alma. Ya hace mucho tiempo que montañistas de acá de nuestro país están denunciando que quieren tirar la palestra de andinismo de la ciudad. ¿Qué es la palestra? La palestra es una suerte de pared, sí. ¿no? con una cantidad de irregularidades, sí. donde se practica justamente lo que en la montaña es, viste, poder, tomar y agarrarte. En muchas plazas hay palestras, ¿sí? En plazas para los chicos. Son esos pequeños estructuras que van estructuras, subiendo, que tienen algunos para agarrar y todo eso. Eso sí. también es una palestra. Bueno, la palestra que la ciudad de Buenos Aires pretende, en principio, tirar abajo, es la más importante de Latinoamérica. Allí practican muchísimo. Nos sumamos nosotros al pedido de los andinistas. Que no tienen la palestra claro, en la ciudad. Déjense de jorobar, che. Está en el predio del Tiro Federal, ese sí. que privatizaron, pero está ahí en un costadito. Es el único lugar libre donde todavía pueden ir a practicar y es un deporte saludable. Es un deporte saludable, más que saludable. Juegos para Panamericanos. Uh-huh. Para Panamericanos. Terminaron los Juegos Panamericanos hace 15 días. Bueno, ahora se van a desarrollar también en Lima, como siempre sucede, los Juegos para Panamericanos. O sea que son para aquellos deportistas que tienen algún tipo de limitación uh-huh. física. Argentina va a competir en 16 disciplinas con 212 atletas. Y son atletas, más allá de que vos lo veas en una silla de ruedas o que tenga alguna disfunción visual o lo que sea. Así que todo nuestro acompañamiento, ese corazón. Ese corazón. Ese corazón es el que queremos. Esa la bandera argentina que te sale con ganas de mirar y vos decís, no agota en lo de Perú. Es el corazón que tenemos que imitar claro. todos, en cada cosa de nuestra vida, ese es el punto. Te cuento que también se lleva adelante en Inglaterra lo de los transplantados también. Ah, sí, hay, también. Hay juegos para transplantados. Es verdad. Sí. Bueno. No puedo dejar de mencionar que se cumplen 50 años de las famosas 84 horas de Nürburgring. Yo era muy jovencito y recuerdo escuchar por radio y que todo el mundo estuviera escuchando por radio siguiendo las peripecias de esos tres automóviles Torino espectaculares, industria argentina, que en Europa dieron clase a todas las marcas consagradas. 50 años se cumplieron de ese Nürburgring y cómo no extrañar una industria argentina que era capaz de ese tipo de desarrollo, sí. porque no solo la fabricación, sino también el diseño de los Torinos era argentino. Bueno, con Oreste Berta como diseñador y los corredores de aquella época, con Fangio a la cabeza, como jefe de esa misión, se impusieron de una manera, nos impusieron a todos los argentinos, a la industria automotriz argentina en el mundo entero. Y que todavía da ganas de visitar, da ganas de mirar, da ganas de escuchar. ¿Cómo no? Porque uno al que se no... prende, uno sí, se prende. Sí, se prende y cuando los motores se ponen en marcha, qué lindo. ¿Cuál es uno de los técnicos de fútbol más elogiado de los últimos años en el país? Ay, el de River, el muñeco Gallardo. Muñeco Gallardo. Claro, por supuesto. Y con razón, se ha ganado con mucho trabajo, esfuerzo y talento este prestigio que tiene. Uh-huh. Marcelo Gallardo en los últimos años ha llevado a River una enorme cantidad de triunfos, sí. ha consolidado equipos, ha descubierto jugadores, la verdad, un talento. La gente de River... agradecida, tengo mis dudas en este caso, le va a levantar una estatua. Viste que se han puesto de moda las estatuas. En este caso, una estatua de 7 metros de altura. Cuando uno habla de los ídolos, en general, utilizado comúnmente el término, refiere
a una gran admiración, ¿no? O sea, es un ídolo futbolero. Una gran admiración. Por parte de todos, por los que visten esa camiseta y los que leen. Claro. Ahora, cuando se levanta una estatua de estas características, estoy en contra de todas las que se han levantado y también importa el tamaño, la idolatría pasa a tener su concepto estricto, esto de adorar posibilidad de dividir entre las cosas buenas y las cosas malas del personaje. Es de las peores caras que puede tener una persona, tener ídolos en el sentido estricto de la palabra. No es en el sentido que se utiliza vulgarmente cuando hablamos de un ídolo como alguien a quien admiramos mucho. La verdad, si Gallardo se negara a esto, porque creo que también debería partir de él, negarse a este tipo de cosas. No, ¿cómo voy a hacer a mí una estatua? ¿Qué soy yo para que me hagan una estatua? En todo caso, esperen que me muera y después de 10 años háganme la estatua que quieran, si todavía me recuerdan. Hablaría muy bien de él. De él, ¿eh? Sí. Me parece una mala moda esta que se han puesto de entronizar a personajes, aunque den muchas alegrías, en este caso a los riverplatenses, porque no le hace bien esto. Por el propio Gallardo. Sí. ¿Y de toma dónde posición surgió, muy de dónde habrá surgido esta idea de aquellos fanáticos, seguramente? O a lo mejor del propio club, no lo sé. Sí. Ustedes saben que en todo esto el marketing importa tanto y los desvíos que se producen a partir del marketing claramente desvirtúan lo que es, uno entiende el profesionalismo, pero desvirtúan lo que es la calidad del deporte. 9:16 de la mañana. Vamos a... El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
esta música que nos hace reír, que nos hace bailar y nos hace, no sé, dialogar. Aquí, como decimos, es una canción en inglés. El tema se llama Lots on You y lo canta LP. LP. LP, como lo conocemos nosotros, como Long Play, que dijo nuestra operadora. Que no sabemos, honestamente, la voz parece femenina, pero me parece que no es una fémina. Lo dejemos entonces que todos nuestros oyentes se vayan a escuchar estos temas muy lindos, movedizos, lindo. Y que dan lugar a que levante de a poquito la temperatura, como marca ahora 13 grados 8 décimas. La humedad va subiendo, Va subiendo, así que hay que preparar la planchita. Bueno, 22, 23 grados de máximo para hoy. Exacto. Hoy, en estos días, corregime, Inesita, fue el Día de la Solidaridad. Justamente. Hoy es el Día de la Solidaridad. Sí, tal cual. Y comenzando en salida, la columna de Inesita Díaz fue a la búsqueda de gente muy solidaria. Así que, ¿A quién entrevistaste? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Por supuesto, contanos. Porque yo camino la zona sur y allí me encontré esto que lamentablemente se ha puesto muy de moda, que son los desayunadores o los merenderos. Exactamente. Porque viendo la necesidad de lo que está sucediendo en el barrio, la gente solidariamente se pone no solamente a preocuparse, sino a ocuparse. Y es el caso de este merendero que comenzó siendo un merendero, nos contaba parte de la integrante del grupo, como es Anaí Vallejo, es la que va a salir al aire, pero hay muchas personas. Bueno, ella nos cuenta de qué se trata y vamos a escuchar en su voz de qué se trata esto, cómo se armó y cómo se les ocurrió este merendero que comenzó, es un desayunador. Tal cual, exactamente. Bueno, ¿la escuchamos? Dale. Bueno, mi nombre es Anaí Vallejo y junto a mi marido Alejandro Muñoz estamos a cargo de un desayunador que se llama Un Juego y una Sonrisa. Estamos hace 5 años en la Capilla San José Obrero y todo ha nacido después de haber ido a la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Y cuando el Papa nos dijo, haga el lío, y dijimos, ok, hagamos el lío, ¿qué hay que hacer? Una frase muy recordada esa de hagan lío, que no les entendía muy bien el común de la gente, porque es una forma muy argentina de manifestarse. Sí. Pero bueno, tomaron esa inquietud. Entonces, con esto de que el Papa les dijo como que les dio un permitido de que hagan lío, dijo, bueno, ¿de qué tipo de lío estamos hablando? Y se les ocurrió esta idea. Así que nos cuentan cómo se pusieron en acción. A ver. Y vimos esta necesidad, ¿no? De ver al prójimo, de ver al necesitado. Y nos acercamos, en ese momento estaba el padre Gustavo Fernández en la parroquia de Lourdes, La Unión, y le comentamos esta idea de querer hacer algo, y él mismo dijo, yo estoy necesitando y buscando jóvenes para Sol de Oro, La Unión, para que salga un merendero. Y ahí arrancamos, hace 5 años. Con 20 chicos, con nada, después por temas laborales, lo pasamos a la mañana, obviamente con los miedos de decir, ¿vendrán chicos, no vendrán chicos? Y de 30 chicos pasó a ser 100, 150 y en el listado que llevamos son 200 chicos. Entre que van y vienen son 200 chicos desde 5 años hasta los 18, el más grande. Qué increíble que estas cosas tengan tanto éxito. Uh-huh. No me refiero en lo solidario, no me refiero en el acompañamiento, no me refiero si tuviese que ver solamente con los juegos, con la recreación, sino que tiene que ver con el hambre la necesidad de un alimento, ¿no? Tal cual, sí, eso es lo más importante. Pero ella también nos aclara que no queda solo en darles de comer, ¿no es cierto? Porque la idea es esa, que un chico que no está bien alimentado no puede participar de la educación, no puede estar atento a muchas de las cosas, y el juego es muy importante también. Así que ellos comenzaron acercándose a darles de comer, pero hay otras cositas, hay un bonus track de los valores que nos cuentan que no es solo desayuno. A ver. Con estos 5 años, obviamente, el que tenía 10, el niño, hoy ya tiene 15, 16, 17, así que ya también estamos haciendo un grupito de jóvenes, viendo que ellos, enseñándoles que ellos también pueden ayudar a otros en su situación, ¿no? Con ellos salimos al hospital, con ellos vamos al geriátrico, así que vamos haciendo camino de misión, de que pueden ir más allá, cumpliendo con sus sueños y proyectos. Y bueno, y en el Día del Niño, como siempre, explotan de chicos, así que estamos juntando pelotas, estamos juntando soda,
para poder entregárselo ahora el 31 de agosto. Qué interesante esto de que, claro, los chicos crecen y los mayorcitos se transforman de alguna manera en colaboradores, cual, ¿no? O sea, recibían el beneficio de Anaí y el grupo que inició toda esta cuestión, pero ahora se transforman en colaboradores. Tal cual. Y sobre todo este uh-huh. valor de la solidaridad, uh-huh. ¿no? Esta palabra que nosotros en la Argentina festejamos por el nacimiento de Santa Madre Teresa de Calcuta, ajá. que para la ONU se festeja el 31 de agosto, pero que influyó muchísimo en esto de ser solidario con el otro, de salir, de no quedarme en mi casa calentita, encerrada, sino que ¿qué puedo hacer por el otro? Y bueno, estas manos que ayudan, no solamente la persona que decidió darle de comer, sino las panaderías que también hacen su aporte, claro, la gente que lleva sus manos también para poder servir a través de, por ejemplo, las jarritas. Ellos mismos todos después van siendo... Claro. Exactamente. Ellos se van quedando no solamente con la panza llena, ¿no es cierto? O con el gusto de haber saboreado una buena factura, sino que también el valor solidario de tener que salir al encuentro de hospitales, de ancianos. Y bueno, y en la última parte nos contaba Anaí Vallejo acerca de las redes, los días que ellos están. Así que escuchamos esto último que nos decía. El desayunador funciona todos los sábados de 9 a 11 de la mañana en la capilla San José Obrero en Sol de Oro, que es Los Álamos, esquina El Pericón. Al lado está la escuela y enfrente está la salita del barrio. Y en las redes es Instagram, Un Juego y una Sonrisa, y el Facebook, lo mismo, Desayunador, Un Juego y una Sonrisa. Sí, no estamos solos, obviamente. Sí, los jóvenes también ya pasaron a formar parte del equipo, nos acompaña otro matrimonio, Luis y Mariana, Silvia y Héctor, hay varios detrás que no quiero nombrarlos a todos porque sé que me olvido de alguno, Lautaro, Rocío, Rodrigo, porque el trabajo no solamente es de hacerle la leche, la chocolatada, que la cocina sirve mucho, sino también acomodar eso de las donaciones que recibimos, hacer un seguimiento con los chicos en la semana para que no dejen la escuela, porque obviamente es lo primero que deja el joven es la escuela, ¿no? Porque piensa que no sirve para nada, literal, que sino de hacerle saber que todo tiene fruto, que la constancia y la perseverancia llega siempre a un buen término, un buen puerto. Tal cual. Bueno, la verdad, toda mi admiración y respeto para esta gente que, bueno, toma el desafío de ayudar uh-huh. al prójimo. Y claro, no pensemos que solamente se ocupan los sábados de 9 a 11, exacto. porque esto lo tienen presente. Una producción. Hay una producción, exactamente, uh-huh. durante toda la semana, que después corona a lo mejor en ese horario ese día, pero que está en permanente. Hacerse, y que ¿no? no agota también, porque te cuento que el 16 de agosto pasado cumplieron 5 años, como lo decía en el audio, y 5 años de perseverancia para jóvenes que también no son tan adultos, que también es un desafío, ¿no? De claro golpear sí. puertas, de mantener a los chicos, de encontrarse con gente que tiene crisis también. Felicitaciones, Inesita Díaz, y bueno, como dije, felicitaciones para Anaí Vallejo y todo el equipo que junto con Alejandro Muñoz, ellos comandan. Gracias. Gracias. Aglolam Sociedad Anónima. Materiales para la construcción en seco. 40 años en la distribución de la más alta calidad para la industria del mueble y la decoración. Con una excelente atención y el mejor asesoramiento y servicio. Aglolam. Hipólito Yrigoyen 13060, Adrogué. Teléfonos 4293-0066 o 0067.
aclarar un tema que presentamos al comienzo del programa y que nos inquieta y que por eso tenemos en comunicación a la licenciada Lucía Báez Romano. Buenos días, Lucía, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, buen día. Bueno, gracias por este contacto que ya no digo que se hace cotidiano, pero se hace periódico. Nos hemos entrevistado 3 o 4 veces a lo largo de estos 3 años por temas que nos inquietan y que vos podés poner en su marco correcto y además proponer soluciones. La noticia que nos impactó fue que la sífilis, sí, que era una enfermedad que uno consideraba de otro tiempo, uh-huh, probablemente en los círculos médicos se supiese que siempre había un pequeñísimo porcentaje, pero para el común de la población la sífilis es una enfermedad de las de antes, que estaba superada. Bueno, la sífilis regresa y preocupa, y dice que la información que en solo 5 años los casos se cuadruplicaron, uh-huh, uh-huh, en el país. Sí. Habla de más de 20.000 contagios en el 2018, un porcentaje muy importante respecto del año anterior, de 2017, un 16% más. ¿Qué pasa con estas enfermedades que uno creía superadas y que ahora están de regreso de una manera tan imponente e importante? Y mira, en realidad tiene que ver con la poca campaña que hay, que no hay campañas permanentes, diríamos, de difusión con respecto a al uso del preservativo específicamente y el porqué del uso del preservativo. No solamente es para que la persona mujer no quede embarazada, sino también para los contagios de transmisión sexual. Estaba muy abocado a lo que es el VIH. Lo que pasa es que el VIH ahora tiene todo un componente de medicación que hace de que no se produzca llegar al SIDA específicamente y morir. Uh-huh. Entonces hay una baja mortandad en estos momentos del VIH, entonces la gente se ha relajado. O sea, se le perdió el temor, sí, y por eso se cuida menos. Exactamente. Así de simple. Que siempre costó ponerse un preservativo, pero esto también hizo de que hasta los propios personas que han tenido, porque podemos decir que están negativizados por todo lo que han hecho en su trayectoria de enfermedad, ha bajado todo la cuestión virulenta, uh-huh, son los quizás más concientizados de que hay que usar preservativos, pero hay otra camada de gente que ha nacido, uh-huh, donde ya está instalado todo lo que tiene que ser lo medicamentoso que hay que tomar para el VIH, entonces es como que no ha vivido lo que nosotros quizás vivimos en la época de los 80, 90, uh-huh, entonces, claro, donde eso algo que me va a solucionar esto, claro, pero van apuntando muy arriba el VIH, que es lo mortal. Lo que no se sabe, que es la sífilis, es mortal también, depende en qué momento se tome. Acá hay un problema, porque el primer periodo de la sífilis se llama chancro. Sí. Se lo ve en el varón, pero en la mujer no. Es difícil detectarle el primer tiempo de la sífilis. Entonces, por eso, cuando la mujer se va porque tiene un inconveniente específico, a veces en su vagina, a veces puede ser en la boca, ya tiene un segundo nivel de sífilis y es bastante complicado y muy rápido de ir al tercero, que puede llegar a la muerte. ¿Y esto sucede fundamentalmente en la gente joven o hay distintas capas etarias que tienen este problema? O sea, ¿dónde se presenta esta circunstancia de la falta de cuidado, digamos? Siempre está la gente activa. Estamos hablando de la persona que empieza su relación sexual, que cada vez son más jóvenes, son más jóvenes los que están teniendo relaciones sexuales por primera vez, y se extiende a más de 70 años porque el hombre está cuidándose mucho, la medicina avanzó mucho, entonces hace que nosotros prolongamos nuestra edad de muerte. Entonces, si nosotros no tenemos enfermedades, o sí, pero lo podemos manejar, como la diabetes, como la hipertensión, hasta con el propio cáncer, entonces está esta gente etaria, ¿qué es lo que pasa? La gente mayor
no está acostumbrado a usar el preservativo, porque ha tenido quizás una vida de 20, 30, 40 años juntos con la misma persona, nunca lo usaron, ella se cuidaba, y ahora que puedo tener una relación nueva, no sé usarlo o no me gusta. ¿No? Esto es lo que, por ejemplo, actualmente yo veo en pacientes de arriba de 50 años o 60. O sea que se ha extendido la edad para tener relaciones sexuales a una edad cada vez más elevada, digamos, sí. Y esas personas no están acostumbradas o no quieren usarlo. El preservativo, claro. Claro. Por ejemplo, el Viagra hizo la posibilidad de que el varón con algún trastorno eréctil producto de la misma edad pueda solucionar el tema. Bueno, hay algunos que se ponen preservativo y otros no. Y están los que no toman Viagra y no quieren tomar, pero saben de que hay una sensibilidad de que cuando se ponen el preservativo se baja la erección. Entonces directamente no se ponen el preservativo porque mantienen la erección. Entonces ahí estamos en un enredo donde la salud sexual de esa persona no llegó, ¿no? Entonces, sí, entiendo. Tenemos que convocarnos a no solamente a la juventud específicamente, sino a toda nuestra población. A los adultos también, para también poder transmitir a los jóvenes cómo sí se hace, ¿no es cierto? Ahora, volviendo a los jóvenes, a los más jóvenes, uno a veces tiene cierta creencia equivocada, indudablemente, por lo que estás comentando, que la saben todas, que ya están cancheros, que son prácticos, que se cuidan, o sea, quiero decir, hay una cierta idea de que los jóvenes de hoy, bueno, saben mucho más del tema del sexo y sus consecuencias y sus posibilidades de cuidarse y todo lo demás, que lo que podían saber los adultos de hoy cuando tenían su misma edad. ¿Eso es así o es una fantasía o es un error pensarlo de esa manera? ¿Cómo está la cosa? Y mira, Salvador, es complicado, porque las encuestas, vos sabés lo que pasa en la política, también pasa en la sexualidad. No es muy creíble, nos sorprende, ¿no? Como esta última vez que pasó en las PASO, ¿no? Nos sorprende siempre de la cantidad. Del abismo que puede haber de una cosa a la otra. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos haces la entrevista, la gente miente. La gente lo que quiere es confortarte a vos de que está todo bien. Entonces, no hay una cierta verdad de que el joven en este momento, mujer o varón, se está poniendo un preservativo. No hay consecuencias. Bueno, sí, las consecuencias son estas, indudablemente. Que si han aumentado, que se ha cuadriplicado el caso. Claro, de... indudablemente acá están los resultados, está claro. Sí, eso. Por supuesto, si yo te digo, sí, hay una concientización de los jóvenes y no sé qué, se contrapone con lo que... No lo estoy diciendo desde el lugar que se contrapone con la nota, porque esto es del Hospital Muñiz, tengo entendido. Sí. Que en su momento, creo que yo lo había adelantado a esto, porque hace años, lo que pasa que ahora ya está escrito, pero hace años que el Hospital Muñiz tiene alarma roja, por lo que ahora salió a la luz, ¿no? Claro, claro. Pero las campañas hace, no sé, te estoy hablando de hace 30 años que no pasa nada. Que no pasa nada, las campañas son fundamentales. Es muy poco, es lo que se puede ver en los colegios, es lo que nosotros podemos hacer en los consultorios. Nosotros preguntamos, ¿cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo te cuidás? Claro. Y dudan. La enseñanza, la ESI, la enseñanza sexual integral en las escuelas, hasta ahora lo que se viene dando, ustedes observan que los chicos, o los púberes, o no sé cómo llamarles, la franja que va entre los 12 y 15 años, ¿vienen más concientizados o todavía eso no se nota? Mira, hay toda una educación para los docentes o para los psicólogos o educadores sexuales, justamente, para poder incorporarse a las escuelas. No todas las escuelas te abren las puertas, a pesar de que hay una ley de hace varios años que te permite poder trabajar la educación sexual integral. Es muy difícil, algunos son reacios, los padres son reacios, y a veces son los colegios, ¿no? Por no tener
problemas con los padres. Sí. Que todo es una cuestión comercial, ¿no? Tal cual. O sea que todo coadyuva para que el resultado sea este. No solo la sífilis, sino tantas enfermedades de transmisión sexual que vienen creciendo cuando teóricamente deberían estar controladas. Pero igual se está avanzando en el tema. Es una lucha constante. Todo el tiempo es una lucha constante. Bueno, humildemente desde aquí cumplimos entonces con nuestra función de darlo a conocer esto, ¿no? Porque imagino que lo importante es darlo a conocer y poder tener una palabra autorizada que diga que prevenirse sigue siendo importante y fundamental. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias por este contacto. Muy gracias. Amable. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Lucía Báez Romano, la licenciada Lucía Báez Romano, psicóloga, pero también sexóloga, muy conocedora de estos temas. Qué importante, sobre todo esto que vos decías que se cuadruplicó, también el tema de las embarazadas en las pruebas que se les hacen de rutina también aumentó de un 2% a un 3,2%, porque esta es la enfermedad que transmite la mamá al bebé también. Comenzamos la semana desayunando. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Para más contenido, ingresa en www.unratitomás.com.ar. Qué lindo, 9:43 de la mañana, y lo que nosotros escuchábamos antes de esta charla que tuvimos con la licenciada era las pelotas dando vueltas. Y se va rapidito, mire como ya se fue el programa, 9:44, sí, y nos queda el último bloque. Nos quedan unos 10 minutitos. El que está enfermo es Tabaré Vázquez, el presidente uruguayo. Él es oncólogo y está aparentemente tiene cáncer, sí. Por una situación compleja. De Bolsonaro y el Amazonas ya hemos hablado. Vamos a hablar de distintas noticias que tienen que ver con pequeñas cosas y grandes cosas que nos suceden. Sí. Y reservé para el final tres homenajes. A ver. Tres. A falta de uno, tres. Para empezar, nuestro país la verdad que da para todo. Se están robando, sobre todo de Chaco, el famoso campo del cielo, donde cayeron meteoritos hace tantos años, se están robando los meteoritos y los venden a mil dólares el kilo. O sea que vos te llevas una piedrita, más o menos importante, son $1,000 en el exterior. Tenemos vandalismo y tráfico ilegal de meteoritos. O sea, nuestro país da para todo. La verdad, como que me impactó la noticia, porque digo, caramba, ni esas cosas, cuidamos. No cuidamos nada, o sea, estamos expuestos en todos lados. Y hablando de, hablando del cielo, vos fijate esta propuesta, ¿sabés quién es Elon Musk? Es un recontra remillonario que está intentando colonizar Marte. El tipo es el que creó el autovolador y todas esas cosas. Mire usted. Una maravilla el hombre, ¿no? Multifacético empresario. ¿Sabés qué dice? Que para transformar el planeta Marte y así poder habitarlo, darle una atmósfera como tenemos acá en la Tierra, quiere arrojar bombas nucleares, porque dice que de esa manera va a permitir de alguna forma que la atmósfera se transforme más rápido. Yo pensaba para mí, ¿no? Filosóficamente fantástico. Empezamos, no sabemos defender la naturaleza en nuestro planeta y ya arrancamos en el otro tirándole bombas nucleares. Hablando de la naturaleza, vos fíjate, yo no tengo respuestas. Es una constante mía que cada tanto repito que hay algunas cuestiones que se plantean en este tiempo que uno no tiene claramente la respuesta para dar. Porque presenta claros oscuros, porque son problemas nuevos. Si 100 años atrás, por el sur o por el norte o por donde fuere, se hubiese abierto un camino y se hubiese pavimentado un camino, la opinión sería que se está integrando el país. Claro. Si para abrir ese camino
se talaran árboles, como es lógico que suceda, porque es difícil que uno haga un camino donde no hay nada. En fin, se hubiese tolerado, se hubiese comprendido, se hubiese aprobado, tal vez se hubiese celebrado como el progreso. Hoy, por ejemplo, se está haciendo un camino nuevo en Ushuaia, aparte cerca de Tierra del Fuego, cerca de la zona del Beagle, un camino de 132 kilómetros. Pero claro, para poder hacer el camino de 132 kilómetros hay que talar árboles. Y la lógica es la protesta de tantas organizaciones ambientales que dicen que se está perdiendo el bosque. ¿Qué respuesta le doy yo a esto? Honestamente no sé. Habría que evaluar cuál es la ventaja de ese camino, para qué, a qué fines sirve, si es necesario, si eso que se pierde se puede recuperar de alguna manera. Pero se plantean cuestiones que a nosotros nos ponen como perros y gatos, pero que tendrían que tener una conversación un poco más, un diálogo más fino, ¿no es cierto?, para llegar a soluciones. Y la otra, esta te la dejo a vos porque supongo que te debe gustar. Un caso que se da cada 200 millones. Un caso cada 200 millones. Nacieron trigemelas en La Pampa. Trigemelas, que no son trillizas. No. Son tres diferentes bebés, pero una misma placenta, es así, ¿no es cierto? Por lo cual son exactamente iguales las tres. Bueno, qué sorpresa agradable para los papás. Para los papás. Lo que está haciendo la ciencia, seguramente ellos, como todo, uno cuando se acerca a hacer un tratamiento, pretende tener un chico, un bebé. Pero después la ciencia abre estos caminos. Tal cual, no puede manejar estas consecuencias. Habían realizado algún tipo de tratamiento. Tal cual. Bueno, así que, felicitaciones para ellos, y que las bebas tienen que estar en incubadora por lo menos 20 días más, pero bueno, confiemos en que las chiquitas sobrevivan como corresponde, ¿no? Tal cual, eso es lo más importante. Bueno, ¿usted estuvo en el Museo de Bellas Artes? Sí, anduve por allí. Favor. Y porque hay cosas muy interesantes para visitar en la ciudad de Buenos Aires, y en este momento el artista Julio Leparc es el que está haciendo ruido en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, él ya hizo una presentación en el CCK, ahora está en el Bellas Artes, y próximamente en el Colón. Él está llevando su obra, obras que están siendo redescubiertas, por ejemplo, la muestra se está dando en el Museo de Bellas Artes, es llamada Transición, porque hay muchas cosas, obras del pintor que no han sido conocidas, porque se llama Momento de Transición, porque dentro de la obra que él estaba acostumbrado a hacer, hacen unos dibujos, pinturas también. En este caso son solamente pinturas. Bueno. Sí, de la época de 1955 a 1956. Un héroe de nuestro arte. No hay que perder, sobre todo porque es gratuito durante todo el mes de septiembre y octubre, los viernes hasta las 22 En el Bellas Artes. Bueno, y ahora vamos a pasar a hacer tres homenajes. Primero, se cumplen 120 años del nacimiento de Jorge Luis Borges. Un hombre que hay que leerlo. O sea, si vos no leíste Borges, tenés que leerlo aunque sea algo. Y nosotros quisimos homenajearlo escuchándolo a él mismo en este minutito, que pertenece a una entrevista que le hizo el gran Antonio Carrizo en radio. Pero comenzó Borges este minutito hablando de él mismo. Un lujo. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar
que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Borges hablando de él mismo, diciendo que su literatura lo justifica. Bueno, este sábado se cumplieron 120 años de su nacimiento. Tenés que leer a Borges, aunque sea un cuentito, aunque sea lo más sencillo. Tenés que leer a Borges de la Aleph, los cuentos más importantes de ese libro, que es un clásico. Y hoy quiero invitar a los oyentes a partir de las 19 horas en la sede Fundación Borges, que está ubicada en Anchorena 1660. Va a estar Julio César Crivelli hablando una conferencia del arte y la memoria, y también la doctora Mariana Bendersky presenta Borges desde la neurociencia. Así que imperdible. Muy bien. Segundo homenaje. Se cumple un cuarto de siglo, 25 años de la muerte de Roberto Goyeneche. Roberto Goyeneche, un cantor de tangos que logró ser el cantor tradicional, siempre con su estilo, pero además entusiasmar a la juventud. Sí. A ver un poquito. Desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir, y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. Una de las mayores voces del tango, sin ninguna duda, con un estilo que fue muy particular, y como decía él, cantaba las comas, los puntos, los acentos, ¿no es cierto? Ese decir y esas pausas era lo que lo distinguía. Y como dije, ese modo atrajo, ya en su edad más avanzada, a la juventud, que vio en él a una suerte de rockero cantando tangos. Y si hablamos de Goyeneche, no podemos dejar de pensar en Garúa. Así que queremos escuchar también un pedacito de ese tango junto con Troilo. Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche. Y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la Garúa se acentúa con su púa. Y lo que tiene de maravilloso esto es que vos lo escuchás y te imaginás la situación, pero además estás viviéndolo, te lo hace vivir. Bueno, nuestro homenaje al polaco Goyeneche me pareció que correspondía. Y cerramos el programa con un último homenaje a José Martínez Suárez. Tal vez no lo conozcas tanto, tal vez no tengamos demasiado que hablar de él porque no lo conocemos nosotros tanto, además de ser el hermano de las mellizas Legrand, sí. Mirta y Silvia Legrand, ha sido un cineasta muy importante. Pero ¿por qué lo destaco? El hombre no tuvo una no hizo demasiadas películas, pero hizo algunas muy buenas, e hizo una que no voy a nombrar, de la cual él estaba muy avergonzado. No solo porque la crítica había sido mala, sino porque se había dado cuenta que había fallado en esa película. ¿Sabes lo que hizo? Se radicó en Chile durante 6 años porque le daba vergüenza no haber cumplido con su responsabilidad de cineasta. Y por eso lo destaco. ¿Cuánta gente, todos nosotros, tendríamos que retirarnos un poco cuando nos damos cuenta que hacemos, no cumplimos con nuestra responsabilidad como corresponde? La humildad de los grandes, ¿no es cierto, Salvador? 5:10 de la mañana, nos tenemos que ir. Gracias, Inesita Díaz. Gracias, Julia Sánchez. Gracias, Alejandro Muñoz. Ya viene Fernando Navarro Montoya junto a Nicolás Álvarez con su Mano a Mano. Gracias a los oyentes que están del otro lado. Gracias a los oyentes, por supuesto. Volvemos el lunes próximo. Dale, ¿cómo sí, no? Señora, a las 8 de la mañana, en Conexión Abierta Radio Online, comenzando la semana. Ahora sí, ya comenzamos la semana con Salvador Dáquila. Hasta el próximo lunes a las 8 por Radio Conexión Abierta.